Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Habéis visto la run anterior, ¿no? Lo que ha pasado. Esa cartita, yo digo, le damos, tenemos el collar de Guppy. Vamos a darle. ¡Pum! Le dimos y mirad lo que ha salido. Lo que ha salido, tío. Valientes ítems que han salido. Y nos transformamos en Guppy. Chavales, vamos a dejar la codicia. Seguimos mañana con las codicias. Isaac, el modo difícil. Todo lo harto, amigos. No quería tocarlo, tío. Venga, va, vamos a llevarlo. Número 2. Vamos a llevarlo. ¿Estará aquí la secreta? ¡Yas! Vamos. Vale, pues voy a entrar antes a la sala esta del curse, ¿vale? Antes de pillar los corazones azules. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Desproporcionado, ¿eh? Desproporcionado, tío. Vale, vamos a intentar ir a Ángeles, ¿vale? Por el tema de hacernos a Mega Satán ya y quitarnos los del medio también. El 23. Iba a decir... Ay, tenía que haber dicho otro número. Porque sé que os gusta todo el cachondeo. Sé que os gusta todo el cachondeito. Os gusta todo el homenaje. ¿Vale? Evil Wattie no agarra el objeto que quiere con la... No, hombre. Eso a mí no me va a afectar, amigo. ¿Vale? ¿La ha dado ahí? No te preocupes que con el 23 también hay rima XD. ¡Hay rima para todo! ¡Hay rima para todo! Que os conozco bien, y yo. ¡Hay rima para todo, tío! ¿Vale? Vamos. Es que estamos hechos unos poetas. Vamos, increíble, ¿eh? Increíble. Ojo. Esas monedas de 10 de free, ¿eh? No quiero perder mucho tiempo porque quiero ir a Hash, ¿vale? Quiero ir a Hash y ya me lo quito ya del medio también. Lo Neni, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Tú qué tal? Me lo pillo del tirón, vamos. Pero hay que donar también, tío. Hay que donar también. Es que se me olvida, tío. Con las donaciones de los cojones. Se viene una run en turno harto. Correcto. Correcto. ¿Vale? Y sale ahora, ¿vale? El colega. A ver los cuernos de Loki. Si nos hace algo, tío.
Delirium puede ser. Si sale Delirium después de Satán, sí. Claro. A no ser que vayamos muy roto contra Hash, ¿vale? Y ya tengamos posibilidad de... El de estos Delirium, sí. Nos metemos ya y nos lo quitamos ya del medio, ¿no? Toma. Ahí lo tiene. Toma. Hala. Más daño y nos vamos. Llegué hace un rato esperando terminando cosas de la universidad. Tremendo rápido que te cargaste al Ultra Gris. Sí, ¿eh? No hemos hecho tres runs, tío, y ya hemos llenado más de la mitad. Hemos llenado más de la mitad el grid. La maquinita. Hostia. De repente sale esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Por favor! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio, por favor! ¡Qué barbaridad! Toma, anda. Ahí te has quedado. Ahí te has quedado bien, ¿eh? Ahí nos hemos quedado bien. Madre mía, encima tenemos... Nos han dado la capucha esa rara. La grapadora, que es más daño. Encima más daño todavía, ¿eh? Increíble, tío. Dame más. Vale, la bola de acero. La bola de acero esa, ¿vale? Eso sí, hay que tener ya una sinergia guapa con Polifemo, ¿eh? Porque Polifemo, aunque tengamos mucho daño, disparar muy, muy lento no es tan... ¿Sabéis o no? Joder, valiente salto que han metido. Muy bueno, limpia así la sala, pero luego cuando te enfrentas a un boss, a un boss de estos como Hash y eso, puede estar la cosa muy chunga ese, ¿vale? ¡Ojo! Si viene la sorpresa. No están. No. Infestación. Oh, qué bonito. Cómo me encanta el Spoonbender, tío. Cómo me encanta el doblador de cuchara. Aquí hay que priorizar el español. Por favor. Hostia, y cuando dispara las cuatro lágrimas, ¿eh? ¡Hostia, qué combo ya! Trisagion con Spoonbender, chavales. Desproporcionado. Esto está hecho ya. Esto está hecho ya. ¡Qué run se va a venir! ¡Ay, qué run se va a venir! ¡Ay, qué run se va a venir! GG, ¿eh? Pero flojita, vamos. Solamente falta disparar un pelín más rápido y ya está hecho. Encima, con este efecto se va a llenar el dado en 0, chavales. Se va a llenar el... Es buenísimo. Se quedan las lágrimas encima de los enemigos y cuanto más rango, más tiempo vuelan. Correcto. Correcto.
Joder. El Trisagion con Spoonbender es lo mejor de lo mejor, gente. Os lo digo ya. Encima envenenamos. A ver, bueno, a ver, envenenamos, digo. Que a ver si deja grip en el suelo, ¿no? Anda, digo que sí deja grip. Mira, mira, mira. Mira qué color tan verde, tan bonito. Increíble. Jugué desde el de Words on the Lamp y tener Polifemo y Tecnología 2 es la cosa más rota en ese entonces. No me acuerdo ya mucho la sinergia de esos juegos. Ay, coño. Quiero ver si está aquí la secreta. No. Necesito una bomba, por si sales de nuevo Los Ángeles, tío. Vale, pues ya está. Vale, más bombas. No quiero la espada, chavales. No quiero la espada. A ver cómo se llena. Ah, no le da tiempo. Hoy la espada no. Fíjate que con Polifemo es lo mejor, ¿eh? Con Polifemo es lo mejor, pero quiero yo este efecto, tío. Fíjate que podríamos tener un espadón, ¿no? Pero quiero yo este efecto, tío. Este efecto de Polifemo. Pero con la espada sí que puedo reventar bien, ¿no? Y hacer una run rapidita, tío. Santiago, gracias por ese follow y bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¡Hola! Yo espero que esté en todo lo harto, compañero. Siempre. Vale. Quiero donar, tío. No quiero hacer más nada aquí. Quiero donar, que es lo mejor. Joder, la mierda de... Hay que donar, chavales. Cuidado. Es que mira. Es que... Menos mal que no me lo he pensado mucho por el tema de la espada, ¿eh? ¿Qué te pareció el nuevo parche? Pues me pareció ya el juego ya mejor. Y esas cosas, ¿no? Ya los personajes, por ejemplo, el Tainted Lázaro, el Tainted Jacob, ya es más jugable, que eso es lo más importante. Los B-Rides ya funcionan con todos los personajes. Que eso a mí me ha dado un coraje increíble, ¿sabes? Y nada, tío, a mí la verdad que me ha parecido perfecto, ¿no? Uf. Dios, espérate esto. Ya verá esto lo que puede reventar, ¿eh? Verá esto lo que puede reventar, chavales. Con el pulmón de monstruo. Mira cómo limpia, tío. Disparamos lento, sí. Pero... Cuidado.
Dios. El loco. Es que mira cómo limpia, tío. Joder, lo malo es que eso, vamos a recargar muy lento. ¡Gatito! ¿Vale? El ahorcado. Quiero hacer una cosa. Si sale todo bien, lo voy a hacer ya, ¿eh? Si sale todo bien, lo voy a hacer ya. Espero que esta locura valga la pena, ¿vale? Necesito algo más de corazones. ¡Joder! ¿Vale? Me voy a The Lamp. Tengo que matar a The Lamp en menos de 20 minutos. Vamos al lío. Me voy a enfrentar a The Lamp. Cambiamos los planes. Cambiamos los planes. Este es el momento de hacerlo, ¿eh? Este es el momento de hacerlo. No hay otro momento. No hay otro momento. Confiemos en que haga, en que ahora van a salir corazones, chavales. Confiemos en que ahora va a salir corazones. ¡Vamos! ¡Vámonos! Increíble. Increíble. Me quito este peso de encima, ¿eh? Me quito este peso de encima, tío. Cambio de planes, chavales. Increíble sinergia, increíble todo, ¿eh?
Hay que poner tiempo ahí. Madre mía. Chavales. Red Room, ¿eh? Ahí intentamos la Red Room, ¿eh? ¿Me habrá saltado el logro ya o no? ¡Vamos! Venga. Valiente cambio, cambio de plan, ¿eh? Valiente cambio de plan, ¿eh, chavales? Valiente cambio de planes, tío. No tiene Holly. Bueno. Podemos tener... Vamos a... Podemos buscar el decho de Judas, por ejemplo. Y ya está, amigo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Valiente cambio de planes, tío. Esto es lo que mola, chavales. Esto es lo que mola. De que de repente se te cambia todo, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado de sinergia en toda la run? Y yo... ¡Qué locura, tío! Sí, 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 sí. ¿Cómo tío? Sí, lo podemos ir ya si queremos, pero vamos a pillar muchísimo ítem, ¿eh? Hay que pillar muchísimo ítem porque recordad cuando hagamos mucho, mucho de esto, tío. Nos va quitando ítems, ¿vale? Uy, qué locura ella. Ahí podría haber perdido con The Lost, ¿eh? Ahí podríamos perder con The Lost, tío. Se nos fue la suerte, chavales. Se nos fue la suerte. Lo verás luego, amigo. Claro, es que me puede quitar las 9 vidas, tío. Pero claro, lo hemos cogido casi desde... Casi desde lo último, ¿eh? Muy difícil que me lo quiten, tío. Me he ido para atrás del impulso de tanto darle con la espada, tío. Vale, Judas. Ya está. Tenemos a Judas, chavales. Tenemos a Judas.
Tenemos a Judas, ¿eh? Sí, cada vez que nos pasamos una... Cada vez que nos pasamos una run nos quita los objetos. Por eso ahora es bueno pillarse tantos objetos posible, ¿no? Yo con tener lo de Judas, ya está. Soy feliz, tío. Con tener lo de Judas, soy feliz. Danjeta, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal, ¿qué tal? Era necesario, chavales. Era necesario. Me encanta. Lo de Judas es que si te matan, resucita como Judas. Resucita como Judas, tío. Es que chavales, ¿cómo no es como para pasarlo bien con este juego, tío? Toma, Spoon Bender de nuevo. Hala, venga. Falta el Moon Milk, sí. Ten, ten, ten. Vamos ahí, ese Sonic. Ten, ten, ten. Ten, ten. Valiente run, ¿eh? Valiente run de locura, tío. Pero Wati, déjalo aunque se despawnea. Aquí no hay descanso. Buena, Wati. A la burger. Dios.
Increíble, ¿eh? Se crea bullying, dice. ¿Vale? ¡Dios! En filita, ¿eh? Los cuatro en filita para darle ahí lo justo. Increíble, ¿eh? Vale, vale, sí, había que pillar ítems. Había que ir para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Había que ir para abajo. Estamos haciendo la Red Room. Ay, coño. Vale, verdad. Me puedo ir. ¿Guppy? Puede ser. Ojo, el Pokémon, ¿eh? ¿Vale? Ah, no hace falta ni poner la bomba ya, tío. El boss final guati. Uff. Diecinueve vidas, chavales. Parece Goku. Sí, yo. Venga, hombre, vete a tomar por culo. Sí. Una nueva píldora, venga, vámonos. Vale, nos ha quitado la espada, ¿vale? ¿Tenemos el de Aljuda todavía? Sí. Que eso es lo importante, chavales. Vengo por primera vez. ¡Mauri! ¡Eh! ¿Qué tal, tío? Ahora en la siguiente run también nos quitan los ítems, ¿no? En tu frente. En la tuya, ahí. ¿Vale? Isaac. Vale, vamos a ir a la tienda, ¿vale? Buena, Nursi, ¿qué tal?
Nos estamos haciendo las Victory Laps. Que yo sepa, no, no te lo quitan. Vale, vale. Yo es que ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo de eso, tío. Fito Caro, ¿qué tal? Te da 19 vidas, sí, sí, sí. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué sala, tío! Es que... ¡Ah, claro! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, hay que darle al Victory Lap hasta que te dé el logro. Sí, 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 sí. Yo prisa no tengo, tío. Yo prisa no tengo, así que... Lo quiero hacer lo más calma posible. Pillar tanto ítems posible. Que eso es lo que cuenta, ¿vale? Y eso, tío. ¡Otro Briston! ¡Wow! ¡Qué bonito, ello! Bonito, y yo. Esto es precioso. Esto es precioso, y yo. Una es... Esto es el multiverso de Wati, ¿eh? Esto es el multiverso de Wati. Vale, ¿dónde está el suelo para irnos? Vale, estaba ahí. Estaba ahí oculto. Estaba ahí oculto, y yo. Qué bonito esto. Esto es una preciosidad. La primera vez que yo veo este Briston, ¿eh? Esta rueda, tío. Creí que era... que lo estabas limpiando, ¿no? Estaba tú así, ¿no? Alfiler encima, madre mía. Y más daño. Vamos a buscar la sala del tesoro, gente. Alfileres, sí. Esto es alfileres, y yo. Vale, ya tenemos la llave. Vale, conforme más ítems, mejor, ¿eh? Conforme más ítems, mejor, chavales. Porque no sé si la siguiente run también nos quita ítems. Y yo con tener lo de Judas en... Con lo de tener lo de Judas, tío, ya me siento bien, ¿eh? Es lo que yo espero, tío.
Una buena tostadita con aceite de oliva y jamoncito. Eso es lo que debería desayunar, compañero. Me he pinchado sin querer, tío. ¿Vale? ¿Vale? Por siempre. Venga, va, vámonos. Uf. Qué run tan bonita, chavales. Pero eso sí, luego nos van a quitar cosas, ¿eh? No quiero perder más tiempo. ¿Cómo terminaste así? Uf, es una larga historia. La rueda del infierno, la rueda del inframundo, ¿eh? Se va a llamar esto. El vórtice del inframundo, chavales. Toma, más daño. ¿Vale? Hay que tener objetos, chavales. El borrador del... De verdad, ¿eh? El borrador del pain. El sacre es el mejor. Vale. Joder. Yo encima con esta canción épica, ¿eh? Madre mía, con esta canción épica, ¿eh? Increíble. Vámonos. No puedo. No puedo hacer que se levanten. No puedo hacer que se levanten, tío. Menuda run de locos.
Menuda run de locos, tío. Ahí. Uy, no apareció ni los dos. Ya está, no pillo más. La he cagado un poquito. Hemos visto todo tipo de sinergia, tío, en esta run. ¿Soy yo o hemos visto todo tipo de sinergia en esta run, tío? Tutorial de sinergia, sí, ¿eh? Mantequilla. ¡Uy! ¡Somos Judas! ¿Hay un Judas ahí? Sí, está el Judas. Vale, ya está. Soy feliz. Vale. The Lost sin Holly, ¿eh? Pero tenemos a Judas, chavales. Que eso es ya importante. Eso sí, uff. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidado ahora, ¿eh? ¡Yo! Gerard, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. Un piromanía, sí. Más Bristo. ¡Hola! Ay. Esto está desproporcionado, tío. Esto está desproporcionado, tío. Por si faltaba, ¿no? Pues si faltaba algún Brimstone por ahí.
17 vidas. No hay tienda, ¿eh? No hay tienda, chavales. Hay a veces que ni disparo por miedo, tío. No disparo por miedo. Chavales, ¿quién soy ahora? ¿Por qué tengo tanta vida? ¿Alguien me puede explicar por qué tengo tanta vida? ¿Y está ese corazón negro parpadeando? Que antes no estaba. No lo sé. ¿Cómo? I don't understand. No tengo planetario. Parpadear porque se sonró. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! A ver, no quiero. Es que no quiero ni perder vida, tío. Porque esta es la RAM, ¿eh? Es una Deli, ¿sí? Ah, no, coño. Es una Victory Lap. ¡Eh, mira! He cogido la vida. Y no ha cambiado. No ha cambiado, ¿eh? Yo me encanta ello. Me encanta ello. Es que, claro, te pide los corazones. Ah, sí, todavía sigo siendo de los. Sí. Todavía sigo siendo de los. Anda, on of you. Oh, Dios. Y yo, esto qué locura es. Esto qué locura es. Qué barbaridad, tío. Delirio. No, hay que ir a... Adelante, porque estamos haciendo el logro de las Victory Lap. Que además nos hemos hecho adelante en menos de 20 minutos. Había una oportunidad y había que aprovecharlo, ¿vale? Y de repente digo, hostia, ya de paso pues nos hacemos esto, ¿no?
nos hacemos esto, tío. Y ya nos quitamos un gran peso de encima, ¿eh? De quitarnos ese logro que era que es difícil. No es fácil para nada. Y a la vez que... Y a la vez por quitarnos del medio también la Red Room, tío. Las Victory Lab para no hacerlo más. ¿A cuánto tiempo? Llevamos 6 minutos. Bueno, esto es 6 minutos de... ¡Ricardo! ¡Ih! ¿Cómo vas, Hillo? Una run de locos. Una run de locos, Hillo. Otro Judas, por si acaso, ¿sabes? Otro Judas, por si acaso. Mirad el trackerillo. Mirad el tracker. Que va. Ha sido otras muchas runs más rotas y muchísimos más objetos. Para que esto en la Red Room, en las Victory Last se obtienen muchísimos objetos, ¿eh? Nexu, muchas gracias por ese follow y bienvenida al canal. No lo sé y ni lo quiero comprobar. No lo sé ni lo quiero comprobar, amigo. Encima... Qué locura, tío. De locos. De locos. No, porque... Siendo un Victory Lab no se desbloquea las cosas. Están los logros. Lo que es los... Las marcas están bloqueadas. Mierda, me ha pisado. No es que salga, es que me mata. Soy de los... Mierda, espérate. Desaparece todo. Adiós. Por si acaso, chavales, 24 vidas. Voy a hacer que lo mate la mosca, ¿vale?
hicimos, amigos. Nos lo hicimos. En todo lo harto, amigos. ¡Oh! ¡Qué alegría, Illo! ¡Qué alegría! Chavales. Tenía abajo en la descripción del vídeo el canal de Twitch, el canal de Discord. Dale a like. Compartí el canal. Y que estéis en todo lo harto, amigos. Siempre en todo lo harto.